Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial aquí en videoimagen.es. En el vídeo tutorial del día de hoy vamos a hablar de una aplicación que la podemos conseguir en el App Store que se llama Water Pro HD para nuestro iPad y también la podemos poner para Water Pro para nuestro iPhone. Es una utilidad del tiempo que de las que están en el App Store en la que de las que he probado, es la que hoy por hoy es la que más me ha gustado. Vamos a abrir la aplicación. Bien. La aplicación dispone de un menú que lo vemos en la parte baja, que pone tiempo, radar, satélite, mapas, preferencias y más opciones que bueno, dependiendo si las compras o no, las puedes usar. Si vamos a la pestaña tiempo, en la parte de abajo, en la izquierda, ahí tú puedes configurar desde dónde quieres que te muestre el tiempo. ¿Ves que aquí tengo uno favorito? Bueno, pues mira, el tiempo en el Parador Nacional de las Cañadas del Teide, que ahora mismo está a 6 grados, en Santa Cruz de Tenerife 19 grados, y más zonas de la isla que están puestas en esta zona de aquí de la derecha, en favoritos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo estamos en el puerto de Güímar, y si te fijas, pone que es sábado, los días de la semana, sábado, domingo, lunes. O sea que está toda la semana y los pronósticos para la próxima. Si nos situamos en el sábado día 9, que es hoy, pone intervalos nubosos. Y si picamos encima del sábado, mira lo que nos aparece. Nos aparece el tiempo por tramos horarios. Por ejemplo, entre las 12 y las 15 horas, pues mira, pone, aquí lo vemos, que el viento que hay en esa zona, la temperatura, la sensación térmica, la humedad, o sea, que te da el tiempo por intervalo, si hubiese lluvia te lo diría, el porcentaje de lluvia, o sea, que está muy interesante. La aplicación está bastante interesante porque te desglosa el tiempo, que es lo que a mí me gusta, que te lo desglose por hora. Aquí te da la temperatura, como puedes ver. Los porcentajes de lluvia, aquí. Los porcentajes de sol. La velocidad del viento. ¿Lo ves? Todo lo que nos muestra la aplicación. Bien, imagínate que tú, pues ahora, dices que sí, que ves aquí los favoritos, pero ¿cómo acceder a estos favoritos y cómo saber qué tiempo poner? Bueno, pues mira, aquí hay una opción que si picamos es para borrarlo. Si le damos así lo podemos eliminar, pero no lo vamos a hacer. Si picamos en este puntito que se ve planeta Tierra, aquí aparece diferentes puntos. Imagínate que yo quiero saber el tiempo que va a hacer, por ejemplo, en esta zona de la isla, en Playa de las Américas, y lo quiero guardar en favorito. Mira, lo que haríamos sería lo siguiente. Pongo el dedo en el mapa, ¿vale? ¿Ves que aquí está? Es la zona que estoy trabajando con ella. Bien, aquí es la zona que vamos a usar. ¿Ves que aquí hay una alfilera arriba en la parte alta? Que pone como un simbolito de un alfiler y un más. Le doy y ahí aparece un alfiler y dice arrastra pin. Pincho en arrastra pin y automáticamente me sitúa diferentes localizaciones para la medición del tiempo. ¿Ves? Pues si selecciono por ejemplo este, Playa de las Américas, pico en la estrellita y le doy a OK
Y a continuación ya tengo Playa de las Américas, ¿lo ves aquí? En favorito, pico, y ahora automáticamente me pone el tiempo que está haciendo ahora mismo la Playa de las Américas, que si te fijas está bastante despejado, porque la Playa de las Américas está en la zona oeste de la isla, y si le doy ahí, mira el tiempo, entre las 12 y las 15 horas, el tiempo está soleado, ¿te das cuenta? Soleado, con una temperatura de 21 grados, la velocidad del viento, el porcentaje de lluvia es un 1% de que llueva, la presión atmosférica, la humedad. O sea que la aplicación está muy interesante y muy buena. Ya hemos visto cómo, si picas aquí, cómo utilizarla. Y si picas aquí, por ejemplo, que se ve la flechita, ahí te pondría la posición actual donde tú te encuentras. La posición donde tú te encuentras. Y bueno, puedes alternar a los diferentes lugares que tú quieras ir. Parador Nacional del Teide, pues aquí el Parador Nacional del Teide, si nos fijamos, ahora mismo en el Parador Nacional hay una temperatura de 6 grados, entre las 12 y las 15 horas, 6 grados, ¿te das cuenta? Con un 2% de que pueda llover. Interesante. Una aplicación muy, muy, muy buena. Y ves que aquí podemos ordenar por tiempo, por temperatura, por precipitaciones, por la humedad relativa, ¿no? Todo esto que estás viendo aquí es lo mismo que está aquí. Entonces tú lo ordenas a tu forma. Si pinchas aquí, puedes enviar, lo puedes compartir por email, por Facebook y por Twitter. Vale. Pincho fuera. Otra de las opciones que trae la aplicación, radar. Pues aquí, si le doy al play, aquí aparece cómo se va evolucionando el tiempo desde las, fíjate, desde las 11 de la mañana hasta las 1 y 10 del mediodía. ¿Ves las nubes cómo se van moviendo? Bien. Si picas aquí, te aparece, puedes quitar el nombre de las ciudades o ponerlas, las cuentas. Y si picas aquí, puedes comprar la aplicación por 3 meses, que cuesta €1,79, o por un año. Y te da más opciones en el mapa. Si vamos a satélite, pues aquí lo mismo, como yo me encuentro en la zona de Europa, en la zona africana, por así decirlo, pues me da pone las 9, las 12, las 3, desde ayer y a hoy, cómo ha evolucionado el tiempo. Y ahí se va viendo cómo van las nubes moviéndose de un lado para otro. Estas son imágenes del satélite que después la unifica y hace como un pequeño vídeo. Si vamos a mapa, aquí nos sitúa en la isla de, en el archipiélago canario. Y fíjate que pone radar y satélite, radar de tipo de precipitación, radar. Y esto ya son, esto ya es para si quieres comprar, alquilar por meses, pues todo esto es ya avanzado por si lo quieres pagar. Esto por si lo quieres pagar, vale. Y en preferencia, pues aquí tiene una ayuda online, estado premium, código promocionales, las unidades meteorológicas, lo tenemos configurado como temperatura en grados centígrados, el viento en kilómetros por hora, la presión en hectopascales, tú lo puedes cambiar, y milímetros las precipitaciones.
Bueno, esta es la aplicación. Después en más, si picamos, pues ya lo vimos antes lo que tenía, ¿no? Para ampliar un poquito más información. En principio creo que esto es todo y una aplicación que para mí es recomendada. Por si quieres planificar la salida de un viaje, etcétera. Te puedes situar en cualquier parte del planeta y ahí te puede obtener la temperatura que tú quieras. Como si quieres, para finalizar, hacer un pequeño ejemplo, picamos en el mundo. Si nosotros disminuimos el mundo aquí y queremos saber cómo está el tiempo en Madrid, pues venimos a Madrid, que vamos a suponer que nos vamos de viaje a Madrid, y tú dices, bueno, ¿y cómo estará el tiempo ahí? Pues picas en el alfilercito, como vimos antes, lo pincas aquí, arrastras, sitúas el eso, lo añades a favorito Madrid, cierras el programa, ya tienes aquí Madrid en favorito y automáticamente aquí tienes el tiempo como está ahora mismo en Madrid. Quien dice Madrid, dice cualquier parte del mundo. Pues eso es todo y nos vemos en el próximo video tutorial. Un saludo para todos.